los partidores. Largaron el clásico Diana, grupo 3. Toma la punta por fuera el número 6, inalcanzada. Corre con la cabeza de ventaja sobre el 3, 3 botas. A la cabeza se coloca el número 1, Omerta gana posiciones. El número 2, Nessun Dorma. Formaliza las acciones y pasa a comandar el 2, Nessun Dorma. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Omerta. Tercera ubicación para el 3, 3 botas. Cuarta ubicación para el 6, inalcanzada. En el quinto lugar viene corriendo el 5, Leoparda Brava. Cierra la marcha a 4 cuerpos y medio el 4, Olisi. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria en los primeros 400 en 22 segundos con 17 centésimas y no hay variantes. La puntera es el 2, Nessun Dorma. Corre con 2 cuerpos de ventaja sobre el 3, 3 botas. A medio cuerpo se coloca el 1, Omerta. Cuarta ubicación para el 6, inalcanzada. Penúltima ubicación para el 5, Leoparda Brava. Siempre cierra la marcha el 4, Olisi. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria los primeros 800 en 45 segundos con 65 centésimas. Comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, la punta es el 2, Nessun Dorma. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Omerta. A 3 cuartos de cuerpo se coloca el 3, 3 botas. Cuarta ubicación para el 6, inalcanzada. Comienza a ganar terreno y sale decididamente. Busca el puesto de guardia por fuera el número 4, Olisi. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. La punta es el 1, Omerta, pero sigue volando por fuera el 4, Olisi. Las competidoras enfrenta los últimos 100 metros con acción convidadora. Domina por fuera el 4, Olisi. Estira ventajas apreciables, pocos metros. Se impone el número 4, Olisi, en el clásico Diana, el grupo 13. El cruzado en el disco. Olisi acaba de imponer condiciones en el clásico Diana, grupo 3, la primera contienda de nivel superior aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas, y me encuentro junto a Josiane Goulart para conversar un poco sobre esta victoria. Bueno, felicitaciones, la verdad que fue extraordinario el rendimiento que tuvo la yegua, principalmente en los últimos metros, con una atropellada realmente fulminante. Sí, la verdad que sí. Primera vez que coge esa categoría, pero sí, atropelló muy fuerte. Me contabas que sos la encargada en variar a esta yegua. ¿Cuáles son aquellas condiciones que resaltas de ella? Sí, es una yegua muy mansa y que siempre mostró ese finalizar muy bien. Está ahí. Y la semana de Ramírez ganó la primera y después siguió la categoría de arriba, ganó también muy, muy bien. Y está la primera vez que iba en esta categoría fuerte. Pero la forma que corre, más tranquila y todo, demostró que fue bien la distancia y todo más, ¿no? Josiane, a eso quería apuntar. Observando la genética de la yegua, Quick Row en una madre Rouen Normand, da la sensación de que podría llegar tranquilamente a la distancia. ¿Eso te lo demuestra también en las mañanas de ensayo? Sí, sí, la verdad que sí. Siempre demostró muchísimo final y que aguantaba la distancia. Y también por ser una yegua muy mansa, muy tranquila, para todo. ¿Con quién querés compartir este momento? Ah, la verdad con todo el equipo, ¿no? Que es muy importante en este momento, con todo el equipo. Bueno, felicitaciones y que sigan los éxitos. Bien, gracias.